para poder definir esto que es llave de losers, estimado. Inmediatamente hay Scorpion enfrentando a Nero Hell Knight. Vamos a ver si ha estudiado el personaje. Lo tienen en la esquina, se levanta con el string, pero tendrá que tener una defensa espectacular y una respuesta como la que nos acaba de mostrar. No le tiene miedo, no le tiene respeto a ese cameo de Chameleon. Tiene este combo para salir de la esquina, Get Over Here, para quedar en mejor posición. Una defensa por parte de ahí Scorpion, pero termina por ceder ante esa patada. Y ojo, otro combo, mi querida Lady Excel. Parece ser que Scorpion quiere sumar y quiere avanzar el día de hoy. Totalmente, quiere seguir avanzando, está con todo, con este Johnny Cage absolutamente prendido. Llama ahí a Kitana, no logra entrar, estaba en la posición de cayendo básicamente de ese Scorpion. No conecta esos abanicos y lo consigue. Ahora la salida Nero Hell Knight con ese Scorpion. Cuidado, no logra confirmar ahí nuevamente. Hay Scorpion, llama a Chameleon. No te puedo creer, nos levantamos con el armor de la Shadow Kid y cuidado porque tenemos la estrellita de High casi llena. ¡Ah, qué bonita interacción! Y ojo, no nos habíamos dado cuenta, Lady E. Tenemos Mirror Match de cameos, Chameleon de ambos lados, porque veíamos esa interacción bastante buena. ¡Qué combo por parte de Nero Hell Knight para quedar con un muy buen daño y una posición inmejorable! Le falla ahí el remate, el último impacto. Ahí Scorpion tiene la oportunidad aquí aprovechando también a su cameo. Bonita ahí la extensión. Y ahí Scorpion tendrá que acostumbrarse, Lady, porque Nero Hell Knight le gusta hacer mucho ese hueco. Totalmente, le gusta hacer mucho ese hueco de ojo. Tenemos combo complicado y enterito por parte de Nero Hell Knight. 31% de descuento. Tenía que estar muy bien labiado los timings en ese combo. Y acá se viene la remitida de parte de iScorpion. Pero señores, el cameo le salva ahí el momentum. Y finalmente logra robarse el turno. Ojo, está con muy poquita vida en este momento iScorpion. Veamos si lo logra definir. No te creo, Nero Hell Knight. Espera, impecable el momento exacto para poder cerrar esto a su favor. Tenemos entonces round por round en estos momentos. Un round para cada quien. Vamos a ver quién logra llevarse la primera victoria. Y Nero Hell Knight, no, normalmente con unos muy buenos inicios, ¿eh? Aquí generando una muy buena cantidad de daño. Ahí Scorpion buscaba hacer el antier con esa patada, no lo consigue. Tenemos la incorporación por parte del camaleón de los dos jugadores. Creo que lo ha aprovechado mejor Nero Hell Knight. Ojo, porque está generando una muy buena ventaja de vida. Ahí tenemos la entrada por parte de la interacción de Milena. Combo favorable ahí Scorpion, pero no con el daño suficiente, Lady. No tenemos el daño suficiente, cuidado, estaba dentro desde la Jumping Kit, llama ahora a Kitana y muy bien ahí con el truco de poder hacer ese teleport de parte de iScorpion. Uy, el overhead de Milena había logrado entrar, lo obliga a ocupar las barras defensivas a iScorpion, ya no cuenta con esa herramienta, de todas maneras va a buscarlo. No te puedo creer, está cayendo mucho en el tema del teleport aéreo. Totalmente, le está fallando ahí la entrada. iScorpion todavía tiene oportunidad, el chip damage que no va a funcionar porque hay defensa perfecta. Ahí tenemos el antier por parte de Nero Hell Knight, que se lleva la primera victoria en contra de iScorpion. Se lleva entonces la primera victoria Nero Hell Knight con este iScorpion, con este Scorpion, disculpen, con Chameleon, este personaje y este cameo que está molestando muchísimo, que al parecer ha labiado bastante bien para ser utilizado, pero a nivel defensivo hemos visto que está complicando muchísimo a las personas con las cuales se están enfrentando estas Chameleon. Están complicándose con el tema del overhead de Milena, con los abanicos de Kitana, con esos proyectiles de parte de Jake. Está muy bien utilizado el cameo de Chameleon ahora por parte de Nero Hell Knight. Ahí está, y se va a mantener con Johnny Cage y Scorpion, ¿eh? Se está guardando a la Lee May. Tenemos la segunda pelea entre estos dos jugadores. Creo que Scorpion lo hizo bien con Johnny Cage. Solamente es cuestión de eso, Lady. No caer en esos errores de ejecución, de decisiones. Y creo que puede emparejar esto. Arranca las acciones con este agarre a favor de Johnny Cage. Y pues bueno, vamos a ver qué modificaciones hace también Nero Hell Knight. Totalmente. Uy, interacciones ahí en el aire. Tradean muy bien el air to air. Se lo termina ganando a iScorpion. Y ahora viene posición ofensiva para Nero Hell Knight. Había entrado muy bien. Y este overhead de parte de Milena, que es tan molestoso, le da la posibilidad de poder seguir convirtiendo daño. Y lo aplica impecablemente. 34% de descuento. Ahora sí logra tomar su turno a iScorpion. Sí, señor. Lo consigue. Y acá se viene el juego de los Stagger. Y el combo que lleva hacia la esquina de Patrick. ¡Bueno! ¡Oh!
Qué bonita interrupción ahí. No, y vemos, ¿eh? Vemos que tiene frames de invencibilidad al levantarse con esa Milena. Entonces ahí hay Scorpion, una situación muy, muy desfavorable para él, que es bien capitalizada por Nero Hell Knight para volver a conseguir otra ronda. Este jugador no le está jugando con nada de respeto a esta leyenda de Mortal Kombat. Para nada, cero respeto, señores. Buena entrada ahora nuevamente con parte de esa Milena del Overhead, que le está dando muchas posibilidades de combo y él las está aplicando impecablemente. 32% de cuento se llevó, había defendido bien a Scorpion, pero le dijo no, el turno todavía es mío. Buena entrada otra vez de parte de Nero Hell Knight, está en posición de Fatal Blow de Scorpion con muy poquita vida. Veamos si lo logra revertir. No, bueno. No, señores, otra vez el cameo de Chameleon le está dando todos los rounds a Nero Hell Knight. Totalmente, creo, si me atrevo a decirlo, es el jugador que más dominio tiene de ese cameo de lo que nos han mostrado el día de hoy, ¿eh? Qué sí. Forma de aprovecharlo ofensiva, defensivamente, como apoyo, y pues bueno, le está dando la segunda victoria en contra de A-Scorpion. Creo que A-Scorpion ahora sí tendría que sacar el IMEI, ya está en una posición muy, muy desfavorable, y pues bueno, si es que quiere la oportunidad, efectivamente, Lady Ixel, aquí tenemos el regreso del IMEI, acompañada de su fiel Hanzo Hasashi Scorpion. Así es, se va ahora con su main A-Scorpion, tenemos al IMEI entonces, para poder hacerle frente a este Scorpion Chameleon de parte de Nero Hell Knight, que está dando muchísimo de qué hablar. Uy, ahora sí, el teleport bien leído, con bien castigado, ya no está cayendo, parece, en esa jugarreta A-Scorpion. Y mira, por favor, el potencial de daño que tiene el IMEI es increíble. Le derritió la mitad de la barra de vida en una primera entrada. Ahí tenemos la segunda después de un espectacular microdot por parte de A-Scorpion. El combo, ¿cuándo se va a terminar, mi querida Lady Ixel? 480 de daño, una ventaja de vida inmejorable, pero no se puede confiar. A-Scorpion tiene que cerrar esta ronda de una vez. No le puedes dar tantas oportunidades a un jugador que ya tiene dos combos de manera consecutiva, ¿eh? No, todavía no. Aunque se gaste el Fatal Blow, no es la ronda. No, todavía no es la ronda, pero está teniendo bastantes opciones, señores, y eso que tienen bien definido todo ahí, A-Scorpion, y así es. Lo termina cerrando antes de que se lo robaron, porque esto empezaba a tener olor a combat, absolutamente. Totalmente, A-Scorpion le soltó un poquito la iniciativa y la estaba aprovechando Nero Hell Knight. Ojo, vámonos, segundo round del tercer enfrentamiento. A-Scorpion deja la linterna en el aire, pero del otro lado no hay brinco, no hay oportunidad de salto, no alcanza a castigar. Tenemos la instant patada, la instant cargill por parte de A-Scorpion, que no logra llegar a combo. Esto sí va a ser combo completo, Lady, pero del otro lado hay barras y breaker. Totalmente, ocupa las barras para breakear, es muy bien utilizada de forma defensiva. Ojo, deja la linterna por si acaso tratan de hacerle el teleport, tratan de saltar, le cierra las posibilidades aéreas. Buen bloqueo, pero ojo, el overhead de Chameleon le está molestando muchísimo a A-Scorpion. No se está bloqueando bien los últimos hits y finalmente le da apertura de posibilidad de combo ahí a Nero Hell Knight, que está aprovechándolo impecablemente. Uy, proyectil que es bien esquivado gracias a esa teleport. A-Scorpion brincando de forma un poco osada. Esta ronda va a ser para Scorpion. Confirmación sencilla e incluso remate con agarre, mi querida Lady Ixel. Esto es match point a favor de Nero Hell Knight y su sorprendente Scorpion. Así es. Es match point en estos momentos para Nero Hell Knight, que quiere ir a ver al infierno a esta Limei. Veamos si es que sí lo consigue. Uy, buen trabajo defensivo estaba haciendo ahí. A-Scorpion logra entrar muy bien con el castigo. Posibilidad de combo. Y acá sabemos que este hombre no lo falla. 46% de descuento. Acá se nota que es el main. Está absolutamente optimizado el personaje. Pero se viene la remetida de parte de Nero Hell Knight. Uy, buen combo también. 30% de descuento. Lo deja en posición complicada. Tenemos que ver cómo sale de aquí. Hay Scorpion ahora. Ya se... Uy, falla el combo decisivo, Lady. Te iba a comentar, este combo iba a ser todo. Este ahora sí, pero hay breaker del otro lado. Vamos a ver si A-Scorpion no se arrepiente esa oportunidad. A final de cuentas, el soneo y el proyectil le dan una victoria sufrida a A-Scorpion, que pone esta serie 2-1. 2-1, y nuevamente repitiendo la historia anterior, A-Scorpion está 2-0 abajo con match point y logra revertir la situación para llevarse un punto más y empezar a remontar la partida. Es un jugador que se adapta mucho, que en las partidas largas con muchos FTs finalmente brilla impecablemente porque tiene esa capacidad de ir leyendo, ir cambiando las velocidades básicamente del juego. Así que tener mucho ojo ahora Nero Hell Knight, porque mientras más rounds pasan, está haciéndose más fuerte A-Scorpion.
Sí, si Nero Hell Knight quiere la oportunidad, la tiene que tomar ahora mismo. No puedes dejar que iScorpion se adapte, no puedes dejar que iScorpion desarrolle su juego. Se arriesgó demasiado al inicio de este primer round, mi querida Lady Ixel. No lo hace a la distancia adecuada, gasta un valioso recurso y tenemos el castigo por parte de Nero Hell Knight, que ya lo tiene encerrado en la esquina. Absolutamente, encerradísimo en la esquina, espalda contra la pared, pero mira por favor, van avanzando de a poquito, llevan las cosas a mitad de pantalla. Buena entrada ahora de parte de iScorpion y acá vamos a cerrar con el óptimo. Sí señores, optimísimo, 47% de descuento, daño impecable, chef. Totalmente, y ahí tenemos nuevamente este setup que tiene bien trabajado Nero Hell Knight. ¡Oh! Y otra vez con la teleport, no hay castigo por parte de iScorpion. Y este combo se optimiza, creo que puede ser. Vamos a ver, iScorpion lo va a dejar con la mínima cantidad de vida. No hay respuesta por parte de Nero Hell Knight. La guerra de los pokeos y con este string, iScorpion continúa cosechando victorias. Se lleva esta ronda. Quiere empezar a remontar el marcador iScorpion. ¿Cuántas veces lo hemos visto remontando esos, levantando esos partidas tan 0-2? Y que lo hacen tener paciencia, lo hacen tener la tranquilidad para poder ir remontando. Pero acá tenemos a Nero Hell Knight, que no quiere darle esa posibilidad. Combo impecable, 37% de descuento, llamaba a Kitana, pero no le creyó nada. Ay, Scorpion consigue interrumpir y ahora toma su turno. Y es la posibilidad de daño que tiene, increíble. Combo video, señores, 52% de descuento. Tremenda posición de daño de parte de Scorpion. Vamos a ver si logra conseguirlo. Qué bonito reset por parte de Nero Hell Knight, terminando con ese agarre. Tiene muchos recursos, así que el siguiente combo no va a matar. Y peor aún la situación para iScorpion, porque no consigue hacer que se gaste las barras. Con esa patada es suficiente para que Nero Hell Knight vuelva a ponerse en posición de match point. Vamos a ver si lo consigue. Nuevamente la aparición por parte de Camaleón. Buena defensa perfecta de iScorpion. Necesita otro combo de esos, Lady Ixel. Vamos a ver si lo consigue nuevamente aprovechándolo. Pero insisto, Lady, el uso de Nero Hell Knight de su cameo es excepcional. Totalmente, está utilizando muy bien a su cameo, está muy atento cada vez que tiene que cuál es la posibilidad que tiene, pero el que sí está más atento es iScorpion, que vamos a ver cómo repite el combo. No, 42% de descuento, nada más, una cosa poca, algo sencillo, se lleva iScorpion en esa entrada, pero todavía Nero Hell Knight tiene algo que decir. Veamos. Guido Belkir, vamos a reiniciar. Trata de meter Milena, no, lo bloquea, lo trata de castigar, no entra al castigo. Posición de Fatal Blow para iScorpion. Esto se pone tenso ahora, chef. Muchísimo, uy, aquí podría ser. Va a alcanzar a juntar la barra, tenemos Breaker. Última oportunidad para Nero Hell Knight. Ahí Scorpion tampoco puede cometer errores, tampoco se puede confiar. Ahí tenemos la última opción, pokeo por parte de este Scorpion, que tenemos agarre, ya tiene la ventaja de vida. Lady Ixel, que cierre de partida estamos teniendo. Tremendo cierre de partida, ambos jugadores con un round. Tenemos la misma cantidad de vida, señores, se lo lleva entonces Nero, iScorpion, que toma una decisión absolutamente temeraria en ese momento final. Se va hacia adelante, logra entrar con el dash y cierra esto a su favor, robándole nuevamente a Nero Hell Knight. Qué decisión por parte de iScorpion, estuvo atento cuando Nero Hell Knight opta por hacer el ataque de Chameleon para ponerse la capa morada y evitar los proyectiles de iScorpion. iScorpion contesta con el rodillazo, castiga y es el daño suficiente para poner esto 2-2. Impresionante el tiro que estamos teniendo en este bracket de losers. Último enfrentamiento, Lady Ixel. Solamente uno de estos grandes jugadores podrá avanzar. Totalmente, estaba tocando las llamas del infierno a iScorpion y desde ahí está volviendo. Estamos 2-2 en el marcador general, levantando un 2-0 el jugador del IMEI. Pero ojo que todavía tenemos a un Nero Hell Knight que está dándolo todo con este Scorpion. Pero el potencial de daño que tiene este IMEI le está jugando muy en contra a Nero Hell Knight. Totalmente, creo que ese potencial de daño es lo que lo está desestabilizando un poco. Vamos a ver si logra sacudirse esa impresión. Ojo, qué bonita confirmación está consiguiendo. Ahí lo tenemos, buen combo nuevamente, aprovechando el cameo de Chameleon para extender su combo. Ojo, porque esto puede ser castigo. Pero mira, muy inteligente. Ya lo había hecho en el match anterior, Lady, iScorpion, de manera adecuada. Pero si lo haces muy rápido, Chameleon intercepta uno de los impactos y nullifica el combo. Absolutamente, interrumpe completamente esa posibilidad de combo. Y acá tenemos ahora a un Nero Hell Knight que logra entrar y va a hacer combo Fatal Blow para poder emparejar las cosas, porque estaba complicadísimo. Va a quedar en una muy, muy buena posición el jugador de Scorpion. Veamos ahora si es que logra definirlo. Vamos a ver, última oportunidad. Viene con el cameo, tratando de mantener a distancia. Y ahí está
con ese poder que ahí sí se vuelve imbloqueable. Y esto es nuevamente match point a favor de Nero Hell Knight. Vamos a ver la respuesta por parte de Scorpion. Qué bonito uso nuevamente de ese cameo para acercarse, a cortar las distancias gracias a el lift por parte de Kitana. Un combo bastante bueno en cuanto a daño, pero mejor en cuanto a posición. Hablando de combos y de daño, Lady, mira nada más este combo video que nos va a regalar. Absolutamente, no está sintiendo lo duro, sino lo tupido de estos momentos. Ahí, Nero Hell Knight, 53% de descuento le quita a Scorpion. ¿Cómo se nota que es el main? ¿Cómo se nota que es el óptimo? Ojo, entrada ahora de parte de Nero Hell Knight, que también tiene algo que decir. La deja encerrada en la esquina. Vamos por el agarre para resetear la situación. Posición de Fatal Ball en este momento para Scorpion. No te lo puedo creer. No tiene miedo. No tiene miedo tampoco Nero Hell Knight. ¡Un punto de vida! Y se lo lleva entonces el jugador de Scorpion. Nero Hell Knight le roba el intento de robo que estaba haciendo ahí Scorpion y sigue avanzando por la llave de buena. ¡Wow! El upset, yo diría que del torneo, mi querida Lady Ixel, por los antecedentes, por la calidad. A final de cuentas, Nero Hell Knight da una victoria.